La vida está hecha de instantes, algunas tienen fecha y hora y otras vienen de improviso, incluso pueden doler, pero hay algunas que queremos guardar en la memoria porque al final, como decía José Saramago, nosotros somos lo que nos da la memoria, ¿no? Por eso a mí siempre en casa me han dicho que hay que ser agradecida y lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Bebe Cacuna por darnos la oportunidad de aprovechar el viaje que Pilar del Río, que es la presidenta de la Fundación José Saramago, ha hecho a nuestra ciudad y darnos estos minutos que son de oro. Gracias, Pilar, primero también. Gracias a ti, sobre todo, y básicamente, porque estamos conversando y es una conversación compartida. Creo que, sobre todo para los periodistas, compartir es muy importante. No nos interesa tanto aquello que vivimos para nosotros como la posibilidad de introducir en nuestra conversación a tanta otra gente. Bueno, Pilar, tú que eres periodista, yo tengo dos formatos de trabajo. Uno es el informativo, donde ya sabes que analizamos la conversación que habéis tenido ahora, sacaríamos un minuto. Y luego este programa donde tengo la posibilidad de conversar. Y aquí me doy cuenta de la importancia que tiene la palabra. Que es fundamental. Imagínate, el hombre de la caverna no tenía palabras, tenía gruñido y se daba con palos para todo. Pero luego llegamos a la palabra y a la posibilidad de negociación e incluso de relación amorosa. Con la palabra podemos construir el amor y desde luego construimos la civilidad y construimos la paz. Bueno, ha sido una conversación la que habéis tenido maravillosa, donde se han dicho muchas cosas, entre otras la relación que teníais con Euskadi. Yo hablaba de la memoria, de la importancia de que al final nos va formando, ¿no? Y me imagino que volver aquí a Bilbao te trae a la tuya. Bueno, te trato de tú, claro, sin pedir permiso. Sí, soy un poco mayor que tú. No, no, no. Pero tampoco es para tanto. Yo es que no digo, es que usted me suena como ya poner distancia. Bueno, digo que traería muchos recuerdos, ¿no? De estancias que habéis tenido los dos aquí en Bilbao y de amigos. De muchos amigos, muchos de ellos afortunadamente en la sociedad y trabajando y haciéndola más consistente y mejor, y otros que ya no están y con mucha pena porque se compartieron momentos estupendos, pero bueno, lo que sí he visto es que hoy llueve y que Euskadi está verde y que vamos para adelante y que es un lugar de futuro. Bueno, uno de ellos es Bernardo Achaga, que me ha hablado de ese choco que tenías en tu casa de Lisboa, de esa casa preciosa que teníais en Lanzarote, de momentos compartidos allí y también aquí en Bilbao, entre comidas y amigos, ¿no? Bernardo Achaga, ¿qué significa para vosotros? Pues mira, es un autor que es un eterno joven, que ya es un falso joven, que enseñó a entender este país desde una mítica extraordinaria que nos llevó por unos terrenos a partir de Obaba y con otros libros, nos hizo reflexionar sobre la actualidad, sobre quién es quién, por qué en un momento determinado se asumen determinados compromisos o comportamientos. Pudimos entenderlo de negro con él, pero también una persona llena de ternura con la que compartimos su casa, su familia, sus manías. Que no, bueno, vamos a contar, ¿no? No, la manía no la voy a contar. No se puede contar. No la voy a contar, pero por favor, que algún día explique y dé una lección magnífica sobre cómo organizar una biblioteca o concretamente cómo no organizar una biblioteca. Pregúntale a Achaga que lo pues cuente. A ver si me deja, porque creo que el lunes tengo la posibilidad, le traslado la pregunta. Pero me ha dado, si vamos a verlo ya, este saludo para ti. No me digas, ¿de verdad? Ahí le tienes. A ver si le vemos. Es que... Hola, Pilar, ¿qué tal estás? Sé que tienes por delante mucho trabajo, sé que este va a ser el año de José Saramago, espero que todo te vaya bien, tengas salud y que tengas fuerza. Hasta pronto, Pilar. Bueno, breve como es él. Ya. Bueno, hola, a veces. Ya, ya. Hola, te vuelvo a saludar. Ya. No, es que... es que es increíble la intervención. Para... Sí. Sí, sí, es que volví a hablar otra vez, como sí, me acuerdo. Ya, bueno, es lo que tiene la técnica. Que siempre está a favor nuestro. Es que yo vengo de Madrid. Anoche estuve con su editora y me trajo un regalo y es lo que he venido leyendo.
lo que venía leyendo en el avión. O sea, que esto estaba ya como por el favor. Destino, ¿no? Es lo que has venido leyendo desde el otro lado, que es el libro que nos viene a presentar. Es el libro. Es que yo no sé más del libro, fue una sorpresa y la editora, anoche en la presentación de un libro de José Saramago en Madrid, una fotobiografía, en la misma editora, y me dijo, te traigo una sorpresa. Y digo, no me lo puedo creer. Y bueno, me he entusiasmado y tengo este libro, no sé si tú ya lo habías visto. Pues no, todavía no lo tengo que leer porque voy paso a paso, mañana tengo otro y voy como... mañana bueno, tengo a Kirmen Uribe, o sea que va poquito a poco. Achaga es uno de los mejores escritores del panorama contemporáneo, de la narrativa contemporánea. Es un hombre extraordinario, está lleno de luz, desde esa especie, no sé, que siempre es como una timidez extraña, pero es una persona que sabe ver, que tiene el poder de observación, que sabe narrar, que transmite emoción, y era un escritor muy, muy, muy querido por José. Y desde luego yo sigo militando en ese afecto y siempre que podemos encontrarnos, nos encontramos. Y me gusta muchísimo esta sorpresa y estoy dándole vuelta a la frase porque no me quiero poner a llorar. No, 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 no hace falta que llores porque tampoco queremos eso, esa emoción. Bueno, él también nos quiere mucho, ha dicho que sois seres de luz y me ha hablado de un José Saramago que parecía como muy serio, pero que a la vez era muy tierno y a mí me encanta ese tipo de personas. Cuando le dieron el premio Nobel a José Saramago se recibió una carta en casa con una foto dentro, dice, a ti te han dado el Nobel, yo he tenido una hija, y entonces era una foto en la cama, rodeada de juguete, era una foto absolutamente entrañable, tú tienes el Nobel, yo tengo una hija. Descendencia, o sea, fue fantástico, esa foto que la sigo conservando, estuvo durante meses y meses y meses encima de la mesa de trabajo de José Saramago. Bueno, Pilar, habéis venido aquí para hablar y poner voz, ¿no?, a esos deberes y obligaciones que deberíamos de tener, porque muchas veces cuando, por ejemplo, los derechos que tenemos por cualquier motivo no los podemos tener, levantamos la voz, pero a veces nos olvidamos de que también tenemos deberes, ¿no? Claro que somos seres de derechos y eso es la gran aportación del siglo XX. Cualquiera de nosotros, todos los seres humanos, el emigrante más desposeído que nos encontremos, es un ser de derecho y tiene todos los derechos. El otro es como yo y tiene derecho a decir yo, repetía insistentemente José Saramago. Pero aparte de eso, para que se cumplan los derechos de todo el mundo, todos los ciudadanos tenemos también que poner nuestra declaración de deberes. Y el primer deber que tenemos es exigir que se cumplan los derechos, insisto, para el emigrante, para el pobre, para el abandonado, para los descendientes de los pobres y de los abandonados que no van a tener futuro. Y nosotros tenemos el deber de cuidar el planeta, el deber de instruirnos, el deber de compartir, el deber de respetar, el deber de exigir la pluralidad, la autonomía, que cada uno se exprese como quiera. La sociedad de derechos es la sociedad de deberes y cuanto más seamos capaces de exigir y de respetar los deberes, tendremos una sociedad más justa, más igualitaria que la sociedad de derechos. Bueno, estos 23 puntos que habéis hecho junto a la Universidad de México durante 3 años creo que fue de trabajo y que recoge cosas muy, muy actuales, ¿no? Porque es todo también derecho a cualquier tipo de situación, incluso se analiza lo que vivíamos ahora y que hablabais antes, que también hay problemas con todo el tema de Internet y de redes sociales. Claro. También tenemos deberes, los medios de comunicación. De informarnos, de no transmitir falsedades que sabemos que se están transmitiendo. Tenemos el deber de respetar nuestras propias definiciones sexuales. Es que eso es importante, el deber del cuidado del medio ambiente y de colaborar y participar en la economía medioambiental. Es decir, no, tú porque seas rico no puedes estar consumiendo todo el agua del mundo o consumiendo toda la milla o todo el oxígeno. No, es que hay deberes que tenemos, porque tenemos que compartir el mundo y la existencia. Y esto no es buenismo. Es que si fuera buenismo también estaría muy bien, porque hay que ser buenos, en el buen sentido de la palabra.
que decía Antonio Machado. Pero no, no, es humanidad. Es que vivimos, somos habitantes de un planeta y somos coterráneos unos de los otros. A mí, que me importan bastante poco las fronteras y las banderas, sin embargo, sí me interesan los seres humanos que poblamos la Tierra. Y los seres, y no es más ser humano mi vecino lisboeta que el que ha nacido en un país en guerra, afectado por todo tipo de catástrofes. Lo siento, pero ese hombre, esa mujer y ese niño y esa niña me importan exactamente igual que me importan mi familia, porque ellos también son familia. ¿Y por qué es tan difícil? Porque esto tiene que tener una forma y un formato y que sea totalmente legal, ¿no? ¿Por qué es tan difícil que se una esta Declaración Universal de Derechos Humanos que se hizo en 1948 y que habéis dicho antes que hoy en día sería imposible, ¿no?, sí, redactar? No, por supuesto que no. Con el triunfo de nuevo de las religiones y de los poderes, la plutocracia, difícilmente sería eso. Pero bueno, yo creo que ese documento es fundamental, que tenemos que velar por él, que desde la sociedad tenemos que reivindicar que se lleve, que los gobiernos son más cómodos con ciudadanos resignados o con ciudadanos amedrentados o con ciudadanos indiferentes. Nos quieren indiferentes, que no protestemos y que nos traguemos todo lo que nos den. Bueno, pues podemos decir, no, yo no soy ni resignada, ni indiferente, ni apática. Tengo conciencia, tengo razón y conciencia, que es lo que me distingue de los otros seres vivos que pululan por el planeta, que los seres humanos tenemos razón y conciencia, uso mi razón, uso mi conciencia y quiero que la Declaración de Derechos Humanos sea un punto vertebral en la educación. Y es mi deber exigirlo. Y como es mi deber exigirlo, lo voy a exigir siempre. Quiero que los derechos humanos sean un punto fulcral y que la gente no sea indiferente porque se sienta ser un ser de derechos. Punto. Y lo voy a exigir siempre. Y ojalá en Euskadi sea el primer país que lo haga. Eso te iba a decir, que habéis hecho un llamamiento al gobierno vasco porque, claro, una cosa es que tengas derechos, deberes y otra que conozcas, ¿no? Claro. Es importante sobre todo que los ocultes. Porque nos quieren hacer consumidores y vale en tanto en cuanto puedes comprar. Puedes comprar mucho, vale mucho. Entonces, ¿tienes avión privado? Vales impresionante. No puedes comprar nada, pues no vales nada. Irás cada día descendiendo más en ese pozo. Bueno, pues vamos a pensar que no tiene por qué ser así, no es obligatorio que sea así y ojalá el País Vasco sea el primer país. Bueno, lanzamos, a ver si nos escuchan, ¿no? Lendakari. Íñigo. En mi casa. Sí, ha estado. En Lanzarote. Lendakari, vamos a eso. Vamos a ser un ejemplo en el mundo y que los otros países más, supuestamente más poderoso, porque tienen más gente, no porque tengan más fuerza ni más ideas, pero porque tengan más gente, que aprendan que en Euskadi estamos orgullosos de los derechos y es nuestro deber hacer que nuestra vida se rija por los derechos humanos, porque eso es la forma de convivir mejor los unos con los otros. Y Lendakari, que si no, no vuelve a su casa, ¿no? Si no le hace caso, a ver, la invitación queda ahí a medias. Ha sido un placer tenerte. Yo estaría más tiempo, pero sí que hay compañeros que también quieren aprovechar. Gracias. Este instante del que hablábamos antes. Me quedarían muchísimas preguntas que hacer. Antes hablaban de José Saramago, que, claro, no ha vivido ahora y qué diría. Me imagino que muchas veces te habrás puesto en su lugar, pero yo creo que fue un hombre avanzado también a su tiempo y que predijo que el mundo iba a ser peor, ¿no? Lo que tenía que decir lo dijo. Escribió ensayos sobre la ceguera, pero también escribió ensayos sobre la lucidez y ese consuelo nos queda. Que podemos, si queremos, podemos levantar la cabeza y decir no, no tenemos por qué ir al precipicio, podemos controlar el precipicio. Pues Pilar, gracias por todo lo que has hecho, por tu trabajo. Tú también tienes libros que presentar, esa fundación que mantienes viva, esa voz que nos quiere hacer a todos mejores. Y bueno, yo espero que otro día vengas con más tiempo y hagamos este programa mucho más largo para que la palabra sea la protagonista. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues no nos vamos, vamos a continuar, porque Pilar ha abierto esa maleta y nos ha regalado ese libro de Bernardo Achaga. Y como eso va a hacer que en la
enlacemos con la entrevista de hoy, hemos decidido que el protagonista de este libro está aquí con nosotros. Bernardo, gracias. Sí, hola, nada. Gracias por el esfuerzo, porque sé que nos comentamos antes que cada vez llevas peor lo de la promoción. La culpa es mía, porque vivo fuera del centro del mundo, que es Bilbao. Entonces, para venir al centro del mundo me cuesta, pues casi 2 horas, ¿no? Pero bueno, bien, está bien. Me encanta venir a Bilbao. Es el centro del mundo donde también has pasado parte de tu vida, ¿no? Ya lo creo. A mí esta ciudad me marcó. Esta ciudad, en realidad, Achaga, Bernardo Achaga, es un nombre que surge aquí, en Bilbao. O sea que si hubiera un carnet de identidad para seudónimos, pondría Bernardo Achaga, nacido en Bilbao en 1970 y... No sé, 4 por ahí, o 73. Mira, yo nací ahí. Bueno, yo, ¿sabes lo que hago? Me leo parte del libro, el libro entero si me da tiempo, luego miro cosas y lo apunto en un sitio y luego lo repaso. Y hoy repasando digo, José, ¿cómo es el segundo? Irazu. Irazu Garmendia. Y digo, ¿y quién es este? Porque no me acordaba que claro. Ese es tu nombre real, ¿no? Pues yo cambié por algo que ahora mismo me ha pasado. Es decir, que al decir Irazu me cuesta, ¿no? Porque en euskera sería Irazu, que sería más fácil para mí. Cuando yo iba al colegio y me preguntaba, ¿no? El nombre Irazu, esa R intermedia me costaba mucho, así que pensé, bueno, cuando publique o escriba voy a cambiar de nombre y me puse el de Bernardo Achaga. Achaga es mi tercer apellido, por eso lo puse. Uh-huh. Bueno, Bernardo, también sí. La R está ahí presente. Sí. Bueno, en Casas y Tumbas ya dijiste que abandonabas ese tipo de género, ¿no? Sí. Y has cumplido. Bueno, era fácil cumplir esa promesa porque es mucho más fácil no escribir una novela que escribirla. Claro. Las novelas llevan muchísimo tiempo y luego uno va evolucionando, sinceramente. Uno va, bueno, de repente piensa que, o cree, o tiene la impresión de que esos libros con esas construcciones, esa carpintería que requieren todas las novelas, bueno, para mí es más una carga que un vehículo, ¿no? O sea, que en vez de llevarme a ningún sitio, lo que hace es detenerme y frenarme. Escribo más a gusto los relatos ahora mismo, de 50, 60, 70 folios. Esa es para mí la distancia ideal. Y bueno, yo creo que se notará. Serán textos más ligeros, más rápidos, no ligeros de ligereza mental, sino más rápidos. Uh-huh. Bueno, has nombrado el oficio de tu padre. No sé si tiene algo que ver. Bueno, tiene que ver. ¿O te sale? Claro, la carpintería. Los olores de la carpintería. Uh-huh. Bueno, ¿es buen recuerdo o malo? Es bueno. Es bueno. El olor de la madera me encanta. Y luego, bueno, mi padre era un hombre de buen humor. Tengo buen recuerdo de él, así que también tengo buen recuerdo de la carpintería. Salvo la carpintería en verano, porque en verano, cuando llegábamos las vacaciones, mi padre me ponía de vez en cuando, ¿no?, a trabajar con una máquina que se llamaba regruesadora. No me saldría. Bueno, es la máquina menos peligrosa de una carpintería, ¿no? Porque, bueno, la cepilladora, todo eso son máquinas peligrosas. Yo en la regruesadora pasaba yo las horas, las tardes de verano y no me gustaba nada, prefería andar por ahí, pero... Yo tenía ferretería. Ah, bueno, Hasta que mi padre me dijo, no, sigas, porque no tenía el don de gentes de... Bueno, sí lo tendrías, pero la ferretería, bueno, es el reino de lo minucioso, de lo bueno, ¿no? Hay 1000 clases de tornillo, 1000 clases de arandelas. Bueno, la ferretería es un mundo, sí. Es un mundo para también escribir. Sí, sí, sí. Bueno, decíamos que también haces muchas comparaciones con el atletismo, ¿no? Decías, cuentas historias en el pueblo también de ese veterano que consiguió engañar a los jóvenes, ¿no? Los 1500 en vez del maratón. Sí. Bueno, entre mis aficiones, digamos, deportivas o... Es sobre todo el atletismo y sobre todo las carreras, ¿no? Menos la de 100 metros lisos, que es la más posmoderna, ¿no? Porque antes de que empiece ya se ha acabado, ¿no? Casi, ¿no? A mí me gusta el 1500, que haya un cierto reposo. También 5000 me gusta,
Quizá la mejor distancia por la tensión que tiene durante todo el recorrido es el 1500. Soy muy aficionado y tengo mis ídolos en el atletismo, incluso en, bueno, a Bebe Bikila, que fue campeón de maratón. Sí, sí. A mí la carrera de Abebe Bikila en Roma, que cualquiera puede ver en el ordenador, es maravillosa, es una maravilla de carrera. Es una historia de un hombre que llega, que nadie le conoce, que corre descalzo y todo el mundo más o menos se ríe un poco, le parece alguna extravagancia, y cuando de repente ese hombre, Abebe Bikila, de nombre tan bonito, Abebe Bikila, pues de repente gana el maratón. Además creo que lo filmó, no estoy seguro, pero Rossellini, un director de cine, filmó esa carrera y fue nocturna además en Roma. O sea que yo tengo mis propios, en fin, sentimientos amorosos. Compartimos afición. Ah, ¿sí? Ah, sí. Pero has optado por el 1500, sí. En la novela. Ah, bueno, sí, sí, sí. O en la novela, los relatos. Claro, eso es. Quizá, hombre, no sé si lo he conseguido, sería... Yo detesto el autobombo y últimamente en todas partes no veo más que autobombo. Fanfarrones diciendo fanfarronadas. Yo no sé si lo he conseguido. Lo que sí sé es que ojalá tuviera los relatos de 50 o 70 folios y tuvieran la tensión que tienen los 1500, ¿no? O sea, que no fuera una maratón, que sería el equivalente a una novela en la que hay tramos en los que, bueno, va amorosamente y los corredores van bebiendo agua, etcétera. Bueno, yo creo que lo más importante es lo que llamamos movimiento en general en un texto, que es ritmo, que es tensión. Eso es muy importante en los textos. Ojalá el espíritu de Abebe Bikila, aunque era de maratón, pero bueno, me da igual, pues me haya ayudado en el 1500. Bueno, ahora son relatos. Siempre has dicho que tú has crecido fuera del huerto, ¿no? Como que necesitas hacer muchas cosas, ¿no? De no seguir el ritmo que siguen otros. Estos cuatro relatos, dos de ellos son inéditos, ¿no? Sí. Dos nos trasladan también a Obaba. Eso es. Bueno, son, ¿cómo decir? Es como si uno tomara un hilo, coge un hilo, en este caso el hilo de dos hermanos, que digamos es de hace 40 y pico años. Coge ese hilo y con el mismo hilo va entrando en otras telas, en otras historias, en otros ambientes, y entonces va a ver qué va saliendo, ¿no? Hombre, ya después de casi, ¿qué llevo yo? 50 años escribiendo. Realmente sería muy tonto por mi parte, ¿no? El plegarme a una, ¿cómo decirte? A un ritmo comercial, por ejemplo. Bueno, eso me hace reír en Sin ganas, que decía aquella. Bueno, yo trato de seguir mi propia historia, los movimientos de mi cabeza. Y personajes que de repente aparecen, ¿no? Y eso hace que los cuatro estén como hilados, ¿no? Claro, bueno, es que así debe ser. Es que los personajes son muy importantes a la hora de narrar, ¿no? Por ejemplo, una novela no se puede hacer sin personajes. El personaje es el vehículo que lleva la novela, ¿no? Que lleva la narración. ¿Empiezas por ellos? O sea, primero... Ahora mismo yo empiezo de cualquier manera. Vale. Empiezo con una frase y luego sigo y veo cómo... En realidad siempre hay, me parece, a la hora de escribir, en muchas actividades nuestras, hay, digamos, como una mano que gobierna, o sea, una mano que va diciendo esto sí, esto no, y luego hay otra mano más libre que va a toda velocidad por donde quiere, haciendo las asociaciones que quiere, o sea, una especie de... Bueno, esa sería la mano del inconsciente y esta sería la del consciente. Entonces, bueno, se trata de esa lucha, a ver, porque si es muy consciente y si la mano derecha ordena mucho, salen textos totalmente ortopédicos, ¿no? Muy reglados y tal. Y si domina la parte inconsciente, bueno, pues puede salir algo caótico, que tampoco, ¿no? Bueno, yo trato de equilibrarlo. Como digo, no sé si lo consigo, pero trato, o sea, lo tengo en mente, ¿no? Bueno, la ficción es evidentemente lo que predomina en los cuatro relatos, ¿no? Y dices de uno de ellos, de esa conversación sobre la vida y la muerte en el cementerio, que es, has sacado ahí tu humor negro, pero al máximo, ¿no? Bueno, es un texto... si habláramos ahora en vez de atletismo de bebidas, eso es un vermut, ¿eh? Es un vermut, es un texto fuerte, ¿eh?
Sí. Es un texto, bueno, yo estoy con ese texto, me divierto, la verdad, ¿no? Porque a veces en los alrededores de lo absurdo, o en los alrededores, en este caso, de la Frate, pues una conferencia que dan dos fantasmas, dos espectros en favor de la muerte, hablando de las ventajas de la muerte, bueno, es un punto de vista ya en principio, pues un poco, los jóvenes llamarían friki, ¿no? Bueno, es que cuando te mueres a veces te conviertes en bueno. ¿Cuál? Que cuando te mueres a veces te conviertes en bueno. Bueno, la muerte genera mucho bien, ¿no? Es verdad. Y hasta se venden más libros, más discos. Bueno, efectivamente, bueno, hay una escena, es un documental sobre Eric Burdon, que fue mi ídolo, el cantante de los Animals. Uh-huh. Y entonces, en un momento determinado, cuando van de gira por Alemania, su manager le dice, joder, no estaría del todo mal que te murieras, porque entonces venderíamos muchísimos discos y tal. O sea, que la muerte, en fin, tiene muchos efectos, es una dinamo. Es un motor la muerte, mueve muchas cosas, ¿no? La venta de discos, la venta de libros. Eso es, alguno está deseando, ¿no?, la muerte a otros. Bueno, hay alguna broma, hago yo, al respecto, precisamente en ese texto, ¿no?, cuando uno de los espectros dice al narrador que qué bien estaría una buena necrológica, ¿no? Bueno, cuando uno acaba el libro, ¿lo termina y ya está? O digo, porque yo, por ejemplo, cuando hago un dibujo o lo que sea, estoy 20 horas luego repasándolo. Claro. ¿Bernardo lo termina y ya no, está? No, bueno, de ninguna manera. Cuando eres joven piensas que la creación, el primer momento, es el 80% y el 20% la corrección. Pasa el tiempo y te das cuenta que la creación es un 50% y la corrección es otro 50%. O sea que esta corrección es un proceso complejísimo, ¿no? Esto yo lo aprendí de los escritores ingleses que me escribían, qué sé yo, por ejemplo, en 1990, diciendo, estoy editando mi libro, el que voy a publicar en 1992. Me asombraba el tiempo, ¿no? Pero es así, yo en este caso, desde el otro lado, bueno, desde la elección, valga, del título, que tiene que ser un título serio, no puede ser un título para hacer, no sé cómo decirte, una floritura, ¿no? Claro, tiene que ser un título serio. Desde el título hasta, por ejemplo, la revisión de algo que tenía escrito, que era Dos Hermanos, bueno, esa revisión igual llevo 2 meses, solo la revisión. Bueno. O sea que parece mentira, pero es así. Los textos, ahora hay muchas palabras, las combinaciones de palabras son infinitas casi. Claro. Sí, que podría seguir vivo, ¿no? No. Eso decía Valéry también, estaba muy bien dicho. Dice que los textos, bueno, él decía poemas, no se terminan, decía, se abandonan. Eso es lo que sí, ¿no? Bueno, entonces llega un momento en que dices, bueno, pues ya está, ya no puedo más. Como habla de la maldad, claro, todo el mundo le pregunta sobre la situación ahora que vivimos en este mundo, y en este hotel Ilunion, que por cierto nos ha dejado hacer la entrevista, es como una especie de ejemplo de lo que está pasando, porque es un hotel solidario, como te contaba, sí, donde han acogido a personas de Ucrania, hemos visto aquí también el mensaje, ¿no? Están ahora ocupándose un poco de ellas. También va un poco de eso el libro, ¿no? De la maldad. Bueno, lo colectiva. Que ocurre que, bueno, si decimos no maldad, si, bueno, estamos en buena un infinito, ¿no? Bueno, yo ahora mismo, pues, como me dices, lo que hace este hotel es justamente lo que hay que hacer. Es decir, lo único que valen son acciones, ¿no? En este caso, acciones de ayuda, compasivas, si quieres. Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo. No estoy nada de acuerdo en la versión que se está dando de la guerra, eso también es verdad, ¿no? Se explica poco, se explica poco, se habla mucho y se explica poco. No es, las guerras no surgen o no se encienden en el momento en que se ve la llama, ya vienen de atrás. Pero bueno, todo esto son palabras que ahora mismo no valen para nada. Yo creo que ahora lo que vale, yo siempre lo digo, o sea, la gente lo que debe hacer, los cristianos deben ser caritativos, los no cristianos deben apoyar a las ONGs que están allí trabajando, Médicos Sin Fronteras o Save Mi the fe, Children. O, bueno, eso es lo que hay que hacer en este hotel, acoger, me parece. Pues, acciones, es lo único que vale en este momento. Es el momento un poco de la ayuda. ¿No? De la ayuda, ¿no?
Bueno, Pilar, te ha mandado un mensaje que has visto, hemos podido ver antes. Ella llevaba tu libro, Pilar del Río, sí, en la maleta. Justo yo no lo he traído hoy, no puedo hacer propaganda. Sí, lo tenemos, sí, eso lo enseñamos ahora. Y también me ha pedido que te haga una pregunta. Ah, pues bien. Que me expliques cómo se ordena una biblioteca. ¿Una? Una biblioteca. Ah, y tengo una solución para Pilar, estupenda solución. Mira, Pilar, lo importante es encontrar un pariente que tenga tiempo de sobra. Tú llamas a ese pariente, le dices que venga a casa, que tenga mucho tiempo de sobra, y entonces le dices, bueno, ahí tienes, todo para ti, ordénalos como quieras, o sea, alfabéticamente, o bueno, alfabéticamente, ¿no? Pero lo fundamental es un pariente que tenga tiempo libre, eso es fundamental. Bueno, aquí tenemos el libro. Ah, este es el libro. El libro, desde el otro lado. Sí. ¿La portada? ¿La eliges? ¿Te la elige? La propone. Las buenas editoriales proponen una portada y en este caso, bueno, primero me encanta que haya el color turquesa, porque el color turquesa, dicen, es el que más se ve, el más luminoso, sí, ¿no? El que más llama la atención. Sí. Y luego tiene que ver dentro, digamos, del libro, ahí aparece un perro que parece que habla, etcétera. Bueno, creo que es una referencia a un perro que tiene, que es un fantasma, dentro tiene un ser humano, ¿no? Esto es, ¿no? También hay un búho. El búho, pero el búho es el... De todos los personajes, el búho es el más pedante de todos, pero también es el más, como el más feliz, el más... Sí, sí. El perro sufre más. Bueno, pues yo creo que lo que tiene que hacer la gente es leer. Bueno, sí. El regreso, dicen, bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero bueno. Es bueno. Leer es muy importante, ¿no? Me parece, ¿no? Hay gente que no lee porque le cuesta un esfuerzo, pero si hubiese actuado así a lo largo de su vida, no hubiese aprendido ni a escribir, porque también es aprender a escribir es un esfuerzo, y aprender a leer es un esfuerzo. Y luego dejar de leer realmente es condenarte a un pensamiento cada vez más delgadito. No, esto es lo que pasa, estás a merced un poco de lo que te van contando. Yo creo que leer es muy importante, un ejercicio tan importante como la gimnasia esa que hace mucha gente por las mañanas. También gimnasia mental, ¿no? Sí, mental, sí. Pues ha sido un placer tenerte, bueno, Bernardo. Nada. Que me hayas dado este hueco, que yo estaría mucho más tiempo hablando contigo, bueno, porque pues, me gusta también la palabra. Para mí también, no te he dicho que la primera vez, yo... salí en televisión por primera vez en un programa de Telenorte, hace la intemerata de años. Y me pasó una cosa curiosa, y es que estaba en la cafetería de la Gran Vía, lo recuerdo tomando café, y estaba la televisión puesta, y me vi, pero no me reconocí. Es que y pensé, ¿qué hace mi hermano en televisión? Eso es lo que pensé. Sí, te cuesta mucho verte. Entonces, hombre, ahora, pero entonces lo vi, sinceramente, pensé, ¿qué hace mi hermano ahí? Bueno, pues ha sido un placer y espero que nos veamos otra vez, muy otra bien. Vez, que me ha gustado mucho hablar, muy bien, sinceramente. Muy bien. Yo soy muy sincera, si no, no lo diría. Pues nosotros nos vamos desde aquí, desde este Hotel Solidario, nos vamos para volver la semana que viene.